I am an influencer from Los Angeles. I just wanted to come on here and talk about que aparentemente podía ser una estrategia de marketing de estos dos artistas, Peso Pluma y Nicki Nicole, se acaba de aclarar. La persona que encontraron días pasados con el reconocido cantante de corrido tumbado, Peso Pluma. Es veneno da pa' arriba de muy buena calle. Salió a la luz y dio las siguientes declaraciones que le estaré mostrando. Vamos a reaccionar un tanto de lo que dice esta influencer de Los Ángeles, porque en realidad está muy interesante lo que deja en este mensaje. Chequen lo que dice. Everybody, my name is Sahar. I am an influencer from Los Angeles. Como lo repetí en el video, es un influencer de Los Ángeles y toda esa cuestión. Just wanted to come on here and talk about what's going on. I think this whole story got blown way out of proportion. Pues se le nota la impresión. Habla y dice que está impresionada con todo lo que está pasando. Yes, I know who Peso Pluma is, but I'm not Spanish. I don't keep up with Spanish news. Ella dice que no está enterada de las noticias en español y nada de esa cuestión. O sea, como sabemos muy bien, habla inglés, no está muy enterada de lo que se ha venido moviendo por acá, la movie que ha tenido, el impacto que ha tenido, la noticia de la infidelidad de Peso Pluma hacia Nicki Nicole, y pues ella no está enterada de todo esto. Como que le llegó por allá a lo profundo una información y pues dijo, pues voy a salir a hablar porque me están como que acosando, ¿ok? I didn't know his personal life or current relationship status. I don't know. Y afirma, escuchen bien, afirma que no estaba enterada de esta relación de Peso Pluma con Nicki Nicole, ¿ok? Esa parte hay que tenerla muy importante porque hay personas que han así que de pronto se metió entre el medio, que está buscando fama y toda esa cuestión. Recuerden, ¿no? Los influencers viven de las polémicas y esta es una polémica que obviamente ella es influencer de Los Ángeles. Esto es una polémica que a ella le conviene demasiado, ¿no? Escuchen bien, vamos a seguir. Who she is, but I just asked that everybody stop the bullying because it's not the person that I am. I had no bad intentions to break up a relationship or anything. Okay. Nuevamente afirma que no tenía malas intenciones en romper esta relación, que ella simplemente, pues, no sé, sucedió todo lo que tenía que suceder. Peso Pluma se citaron. Ustedes saben cómo es la cuestión. Hablaron, se citaron y todo eso. Or anything like that. But that's all I wanted to say for now. And I hope you guys enjoy the rest of your day. Ok, lo deja muy claro, ¿no? Pues no fue su intención. No fue lo que ella quiso hacer. Pero yo creo, escuchen bien, detrás de todo esto, detrás de esta declaración de esta cristiana, hay un gran secreto, ¿no? Era algo de lo que ella venía hablando y algo de lo que le venía diciendo. Los influencers viven de las polémicas. Ella es una influencer de Los Ángeles, la cual le conviene mucho esta polémica que se está generando y al enterarse, escuchen bien, al enterarse de que acá en Latinoamérica se está hablando mucho de esto, de la infidelidad de Peso Pluma hacia Nicki Nicole, pues obviamente salió a hablar y dio la cara, ¿no? Y dijo como que no lo hice con intenciones, se lavó las manos, pero está recogiendo algunos numeritos por ahí abajo por toda esta cuestión. Hay una parte muy importante que es donde ella habla y dice que ni siquiera conoce a Nicki Nicole. Y pues de pronto no la conoce, pero ella viviendo en el mundo de las redes sociales, creo que ha debido escuchar en algún momento la música de esta artista. De pronto eso lo dejemos para una persona normal y común y corriente, pero una persona que vive de las redes sociales, obviamente que conoce a todos los artistas, a todos, te estoy hablando desde español, inglés, chino, a todos. Si en verdad se considera una persona con influencia, debería hacerlo. Creo que por esa parte ella está fallando y debería acomodar un poco más su versión. Y no estoy diciendo con esto que lo hizo intencionalmente con el fin de acabar la relación de Nicki Nicole con Peso Pluma ni nada por el estilo. Simplemente que hay fragmentos de que ella tiene que cuadrar bien su versión de la historia. Por el momento el artista Peso Pluma no se ha presenciado ni ha dicho nada respecto a esto. La que sí reaccionó fue Nicki Nicole, que dejó una historia muy triste en su historia de Instagram. Pues la verdad, estamos fuera de liga, ya eso lo hice por el canal, una noticia pasada. Este nuevo video reaccionando a la reconocida influencer, como se hace llamar ella,
Es breve y corto. Recuerda que por aquí vamos a estar persiguiendo toda esta cuestión y pues tírense para el canal que les voy a estar dejando el video completo al final del video, es decir, ya. Hi everybody, my name is Sahar. I am an influencer from Los Angeles. I just wanted to come on here and talk about what's going on. I think this whole story got blown way out of proportion. Yes, I know who Peso Pluma is, but I'm not Spanish. I don't keep up with Spanish news. I didn't know his personal life or current relationship status. I don't know who she is, but I just ask that everybody stop the bullying because it's not the person that I am. I had no bad intentions to break up a relationship or anything like that. But that's all I wanted to say for now. And I hope you guys enjoy the rest of your day.